Give me one moment. Okay, so this time we are going to be talking about making deals. Okay, that is the main topic for this class. Making deals. I don't know if you have an idea about what's making deals or something like that. I don't know. If you can post it on the chat, if you can tell me what is a deal. Okay, what is that word? Deal. Deal. What this word means, the meaning. Okay, if you can participate right here. Tania, Roxana, Fatima, Raquel, if you can tell me what is a deal. Deals. What comes to your mind when you listen to the word deal? Fatima, what is a deal? Fatima? Hello, Fatima? Hola, teacher. Yes. Hello. Son como deals, es como ofertas. Deal. Yes, kind of. Kind of. Okay. It's like ofertas, but not really. It's like more like to say un trato. Yeah, ese es un deal. Un trato. Yeah. There we go. Let's continue then. I have two questions for you. Okay. Well, the contents for this class are the next. I'm going to ask you a couple of questions. We're going to study the seven stages of negotiating or negotiation. And then I'm going to show you the structure, how to structure your negotiation, okay? And that's the main deal. Just one moment, and I have these questions for you here. Okay, the first question is, have you ever negotiated? Okay, post it on the chat. Tell me yes or no on the chat. Have you ever negotiated? Post it on the chat. Brenda said no. Okay, what about the others? Have you ever negotiated? Tell me yes or no on the chat, please. If you have ever negotiated. Come on. Fatima, I'm sorry, Tania said yes. Okay, what about the others? Fatima and Roxana, Raquel, have you ever negotiated? Post it on the chat.
Fatima said no. Raquel said yes. Okay, somebody else. Brenda, Tanya, Fatima, and Raquel. Roxana, what about you? Have you ever negotiated? Raquel said yes. Okay. And Roxana, Bonilla, what about you? Have you ever negotiated? Yes or no? Post it on the chat, Roxana. I'm sorry. Yes, Roxana. I'm waiting for your answer. Okay, Roxana said no. Okay, perfect. Now I have another question for you. Have you ever make a deal? Have you ever make a deal? Post it on the chat, yes or no. I mean, there is a difference between negotiation and a deal, okay? Negotiation, it's basically when you are talking to the other party, okay? Cuando están hablando con la otra persona o la otra parte, y usted ahí están negociando. El deal ya es el acuerdo al que se llega. ¿Ok? Esa es la diferencia. Puede que, alguien haya negociado, pero no haya llegado a un deal. Por eso les pregunto, have you ever made a deal? Dice Tania, yes. ¿Qué dicen los demás? Brenda dice no, Roxana dice yes. Ajá. Brenda, Roxana y Tania, what about Raquel? Raquel, have you ever made a deal? Raquel Umaña, have you ever made a deal? Yes, said Raquel. Okay, perfect. Ricardo, have you ever made a deal? Yes, said Ricardo. Very good. Very, very good. Okay, let's continue. So, I have this question here and it says, why do people negotiate? Why do people negotiate? And I have this right here, this answer, okay? And it says, most of us negotiate because we want to do a deal that is beneficial to all the parties involved. Okay, that's why most of us negotiate. Okay, why do we negotiate? Because we want to do a deal. Okay, the deal es el acuerdo al que se llega. The negotiation es mientras está tratando el asunto. ¿Ya? Un deal que sea, ¿qué? Beneficial. ¿Para quién? To all the parties.
para todas las partes involucradas. ¿Ok? Esa es la razón de una negotiation. ¿Ok? Para llegar a un deal que beneficie a todas las partes. ¿Ok? Ok, aquí quiero que me participen en esta pregunta. Dice, what is business negotiation? What is business negotiation? Pueden ustedes poner su respuesta en Spanish if you want. Ok, lo pueden poner en español, pero quiero que me digan eso. ¿Qué es una negociación de negocios? Pónganlo con sus palabras en el chat, por favor. What is business negotiation? Come on, marketers. What is business negotiation? Ustedes como marketers tienen que hacer negotiations, ¿ya? Cuando estén trabajando para alguna empresa. So they are agreements of two people. Ajá, son agreements. Very good, son acuerdos. Muy bien, Ricardo. ¿Qué dicen los demás? Come on. Okay, dicen, let me see. Ok, Tania said, términos y acuerdos para cerrar un contrato de trabajo entre dos empresas. Ok, very good. Ricardo, they are obtained for profit. Very good, so, por obtener una ganancia. Brenda dice, es cuando dos personas o más tienen intereses comunes, intentan llegar a un acuerdo para juntos llegar a lograrlo. Y Roxana dice, an agreement that seeks benefit of two or more people. Very good. Entonces, negotiations siempre son agreements, right? En eso están en lo correcto todos. Pero una business negotiation, dice acá, a business negotiation is the process between two or more parties, era lo que ustedes decían, each with its own aims, needs, and viewpoints, seeking to discover a common ground and reach an agreement to settle a matter of mutual concern, resolve a conflict, and exchange value, okay? ¿Qué es lo que buscan? Dice, seeking to discover a common ground and reach an agreement. ¿Ok? ¿Qué es lo que buscan? Alcanzar un agreement, o sea, un acuerdo. ¿Ok? Era lo que ustedes decían ahí, así que estuvo muy bien. Dice Raquel, intercambio de productos o servicios propuestos a un vendedor a su cliente. Very good. Fátima dice, son acuerdos entre dos personas para llegar a un beneficio en común. Muy bien. ¿Ok? Entonces, eso es un business. Es una business negotiation, ¿ok? Vaya. Tengo acá esta quote que dice, in good deal making, 90% of the real negotiation happens before you sit down to negotiate. Vaya. ¿Qué piensan ustedes de esta quote? Dice acá, in good deal making, para hacer un buen trato, el 90% of the real negotiation, de la negociación, happens, ocurre, before you sit down to negotiate.
antes de que te sientas a negociar. O sea, el 90% ocurre antes de sentarse a hablar con la otra persona, a negociar. ¿Creen ustedes que eso es así? Pues pónganlo en el chat, yes or no. Okay, dice Tania, dice yes. Brenda dice yes. Ricardo dice yes. ¿Qué dicen los demás? Brenda dice yes, ok. Vamos a ver. Fátima dice yes también. Ahora les pregunto, ¿por qué creen ustedes que eso es así? ¿Por qué el 90% of the real negotiation happens before you sit down to negotiate? ¿Por qué? Hola. Yeah, tell me. Es porque tenemos que, bueno, nosotros como negociantes, si vamos a buscar a puede ser un cliente o a presentar un servicio y todo, tenemos que preparar un plan, los beneficios que este ofrece y pues ya ir seguros de que lo que vamos a decir, pues tener la seguridad de lo que estamos ofreciendo para que la persona a la que vamos a darle nuestros servicios, pues tengan confiabilidad en nosotros. Entonces, por eso es que el 90% de la negociación ocurre antes, porque cuando nosotros preparamos el instrumento o todo lo que nosotros le vamos a ofrecer a otra persona o a otra empresa, etcétera. Exactamente. Muy bien. Muy bien, Tania. Very good. Entonces, siempre la preparación para la negociación es muy importante, como dijo Tania. Aparte de la persona que va a negotiate, ¿ok? La persona que va a negociar tiene que ser una persona súper segura, ¿ok? Tiene que estar muy seguro, segura de lo que va a ofrecer, ¿ok? Eso es muy importante. Desde que se ve la actitud del negociador, desde ahí ya se ganó una buena parte de la negociación, ¿ok? La actitud es muy importante. There we go. Dice este otra quote, effective negotiation is 90% good attitude and 10% technique. Aquí está lo que le estaba diciendo. El 90% es attitude, o sea, la actitud. O sea, esa seguridad que tiene la persona. Y el 10% es técnica, porque también hay técnicas para negociar, pero eso es el 10%. ¿Ok? Entonces, aquí, no sé, cada quien tiene su personalidad, right? Cada uno de nosotros tiene su personalidad. Pero para una negotiation, no es como que hay que adoptar cierta personalidad, sino que hay que ser nosotros mismos, pero de una forma bastante segura. ¿Ok? Vamos a ver acá, dice, let's participate. Y tenemos esta parte, there we go. Aquí les voy a mostrar a ustedes 7 stages of negotiation into a logical order. ¿Ok? Vaya, estos son los 7 stages. Information gathering, o sea, recolectar información. Luego está la parte de making the deal, hacer ya llegar al acuerdo. Establishing rapport, hacer una conexión con esa persona o personas. Establishing needs, exponer las necesidades o lo que se quiere. Planning, hacer la planeación, planear todo. Está confirming the terms of the deal, confirmar los términos del trato.
y bargaining, o sea, regatear. Esos son los 7 stages. Vaya, quiero que ustedes los ordenen porque están desordenados. ¿Cuál creen que sería la primera fase, segunda fase, tercera fase? Y me lo pongan acá en el chat. Les voy a dar unos 3 minutos para que hagan eso. There you go. Okay, are you ready? ¿Ya están listos? ¿Listas? Okay, el primero dice Tania es information gathering. Very good. ¿Cuáles serían los otros? Okay. Ricardo dice, el primero es information gathering, el segundo sería establishing needs, el tercero establishing report, el cuarto sería planning, okay, very good, el quinto sería confirming the terms of the deal, luego sería making the deal, y por último bargaining.
Okay, very good. Vamos a pasar ya la diapositiva y vamos a ver acá. Bueno, el primero debe de ser planning, porque es donde se hace la planeación, okay, de todo lo que queremos. Ahora, el segundo es establishing report, ¿ya? Establishing report, ese es el number two. O sea, establecer esa conexión con esa persona o personas. El tercero es information gathering. Information gathering quiere decir cuando ya le empezás a hacer preguntas a la persona de qué es lo que quiere, o sea, porque cada parte expone qué es lo que quiere lograr con ese acuerdo. Luego está establishing needs, es donde ya uno empieza a decir, bueno, lo que yo necesito es esto, ¿ya? Luego está el bargaining, empiezan a regatear. Luego sigue, después de bargaining, dice, ok, pero dame esto, yo te doy esto, no, dame esto, yo te doy esto, etcétera. Eso es bargaining, regatear. Y luego está, cuando ya se llega a un acuerdo, o sea, making the deal, logrando el acuerdo, y luego está simplemente confirmar los términos de ese contrato. Ya donde se confirma todo, entonces vamos a hacer esto y esto y esto, y quedamos así. ¿Ya? Esos son los seven stages. Planning, establishing report, information gathering, establishing needs, bargaining, making the deal, confirming the terms of the deal. Okay, there we go. Okay, aquí tenemos esta parte, este ejercicio que dice, now match the seven stages of negotiation to the extras. O sea, vamos a identificar cuál es el stage de negociación al que se refiere cada una de estas, de estos textos que están acá. El primero dice, so just to summarize, the deal is that you will make a $10,000 contribution to the marketing budget. ¿Ya? Dice, solo para resumir, el acuerdo es que vas a aportar $10,000 a el presupuesto. Vamos a ver, ¿qué parte de los seven stages sería esto? Bueno, la parte sería confirming the terms of the deal, porque ahí está confirmando, o sea, ese es el acuerdo al que llegaron, a que la persona iba a aportar los $10,000 para el presupuesto y simplemente está confirmando eso. Ok. Vamos a ver, el segundo dice, could you tell us how quickly you could supply the software if we agree terms? ¿Cuál creen ustedes que sería eso? ¿Cuál paso de negotiation sería eso? ¿Cuál creen ustedes que sería eso? Could you tell us how quickly you could supply the software if we agree the terms? Vamos a ver este otro. Es information gathering. Es donde hace preguntas, ¿ya? Para reunir información. Porque le está diciendo, ¿me puedes decir cuándo nos podrías dar el software si acordamos los términos? O sea, está recolectando información. Ahora dice el siguiente. I suggest we go through points 1, 2, and 3 on the agenda and then break for coffee. Is that okay? ¿Qué parte creen que es esa de los seven stages de negotiation? Esa parte es planning, okay? Planning. Y el siguiente es establishing needs. Es donde establece lo que necesita, dice. So what you are saying is that you will want half the payment on signature of the contract. Have I got it right? Ya es donde está reconfirmando las necesidades. Ahora, el siguiente dice, well, we could agree to that price if you can include training in that figure. Ese es el bargaining. Ya como le dice, vamos a acordar ese precio si tú incluyes un entrenamiento. Ya. Luego sigue y dice, that's agreed, then I'll get our lawyer to draw up a draft contract. Let's have lunch to celebrate. Esa es ya la parte de making the deal, ¿ya? Ya acordaron.
Luego dice, thank you, thanks very much for coming to the meeting today. We really appreciate it. I'm really confident we can agree a deal that is beneficial to both parties. Esa es la última, bueno, no es la última, es la de establishing rapport, donde hacen la conexión, ¿ya? Con la persona. Here we go. Vaya, le voy a explicar esta parte que es ya prácticamente la última, es la actividad que ustedes van a hacer, pero ahorita, como estuvimos esperando al principio que se conectaran, queda menos de un minuto. Se va a cerrar la sesión, así que la voy a...